Se llegó el día de grabar este video tan esperado para mí. Voy a ver qué cumplí en este año que acaba de terminar. Voy a ver qué cumplí de las metas que me planteé. Que la verdad sé que me fallé en algunos aspectos que me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver. ¡Acompáñenme! ¡Hola! Yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo video. Le hice una limonadita. Voy a probar qué tal está el azúcar, porque cuando le puse azúcar me terminaba de lavar los dientes. Bastante bien. Esta limonada está como para cuando tienes demasiada sed o chuchaqui. Te lo corto así, rico. Van a ser las 6 de la tarde. Me voy a quedar sin iluminación, desde ya les aviso. Y bueno, voy a almorzar a esta hora porque tengo mucha hambre. Entonces vamos a ir comiendo mientras yo leo lo que cumplí y no cumplí. ¡Chan, chan, chan! Aquí está la agenda que utilicé en el año 2022. Pero vaya que la utilicé, porque fue muy poquito lo que escribí en ella. Esta libreta ni siquiera la he utilizado toda. Es más, ni terminé de marcar los días. Y quedé como un payaso porque marqué todos los 26 con un corazón. El año pasado fue cuando terminé con mi pareja, que ahora ya volvió conmigo. Quedé como payasa porque solo festejamos el primer mes del año. Sí, el primero, al primero y el segundo. Ajá. Anyways, no vamos a recordar cosas. Ahora estoy así de feliz, pero obviamente antes me dolía bastante hablarlo así nomás. En esta hoja tenemos nuestros propósitos. Quiero hacer hincapié en que uno de estos propósitos ya lo cumplimos, y lo cumplimos en el mes de enero. De hecho, aquí lo tengo anotado. Fue el lunes 10 de enero del 2022 cuando recibí mi primer pago de YouTube. Ese es el propósito número 11. Así que el propósito número 11 sí se cumplió, sí lo cumplimos. Qué alegría y qué felicidad. Más allá de que cumplí uno de mis propósitos, me siento muy feliz porque me hayan dado ese reconocimiento económico, ya que yo me esfuerzo mucho y me gusta mucho demostrar mi esencia en cada video. Me siento contenta de que de cierta forma me puedan remunerar eso. Besos para ustedes, porque esto es gracias a ustedes, gracias a que ustedes ven mis videos. Y vamos a empezar. ¡Ay! Miren, qué bonito. A ver, el punto número uno dice: ahorrar dinero para el tatú. O sea, no sé para qué tatú me referí, porque como les dije en mi video anterior, uno siempre tiene que plantearse las metas así bien, bien escritas exactamente. No recuerdo a qué tatuaje me refería exactamente, pero se podría decir que sí ahorré, porque ese dinero estaba destinado para yo comprarme comida y gastarlo en cosas de la universidad. Pero entonces tuve que dejar de comer o buscar otras estrategias de ahorro. Me acuerdo que también me puse a vender unas pulseritas, una bisutería que había encargado. Entonces eso me ayudó bastante para con ese dinero poder comer. Ya lo demás era para el tatuaje. Justo por mi cumpleaños había una promoción en la que por $30 me hacían dos tatuajes. Pero la chica bien amable y bien linda me regaló uno más. Así que sí, aquí en pantalla van a ver los tatuajes que me hice. Me lo hice por mi cumpleaños. Por acá tengo mi marcador y lo voy a atachar. Le voy a poner un corazoncito así como lo puse en el de abajo. Porque sí lo logramos. El año 2022... fue el año en el que más tatuajes me hice. Me hice 4. Y bueno, espero que en este 2023 me haga el doble. El propósito número 2. Este año vestir cómoda, básica y linda. A ver, yo ya lo voy a marcar y le voy a poner un corazón. Este año ha sido el año en el que más me puse lo que me gusta, lo que me hace feliz. En el que más renové el closet. Me deshice de cosas que verdaderamente yo decía, oh, no, chica. Y conseguí prendas que decía, oh, yes. Entonces, coronamos. Qué felicidad, porque me sentí muy bien con todos. Y de hecho les quiero hacer un video de outfits. Díganme abajo si quisieran verlo. Tampoco es que tú digas, ay, qué estilazo que tiene, no. Pero creo que en estos últimos tiempos he aprendido a combinar las cosas y quedan bonitas. Yo solo con leer el punto número 3 ya no quiero seguir con este video.
El punto número 3 dice, tan, 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 tonificar esas piernas. Sí, nena, yo me identifico con esta música. Mulona, 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 mulona. Sí, soy. No se logró, chicas, no se logró, lamentablemente. Esperemos que para el próximo sí se pueda, pero no se logró. Esperemos que este año algo se pueda hacer, pero mientras, yo lamentablemente voy a ponerle una X gigante porque no se logró. De hecho, o sea, me siento bien con mi cuerpo, pero ya hace falta. La salud no es la misma si uno no se ejercita. El número 4, buscar talleres para aprender mucho. Okay, este año, a diferencia del 2021, no estuve en muchas capacitaciones, lamentablemente. Estuve muy poquitas. De hecho, me invitaron a una y fue increíble. Y lamentablemente no pude asistir. Se me juntaron cosas de la universidad, cosas personales. Y entonces no pude ir a esa capacitación, que era como 3 días en Ibarra. Me puse down, pero bueno, esperemos que el año 2023 sea mejor. A este le pondré una línea porque es algo que se logró a la mitad. Adi se quiso subir en la cajonera y se cayó. Chica, yo me hice una pasta que tiene mortadela, cebolleta y tomate y quedó 10 de 10. Y obviamente Adi quiere que le dé, pero ya le di, pero quiere más porque es una tragona sin fin. Abajo. No, yo tengo que ser como una gata que protege su comida, porque si no me deja sin comer esta niña. Es muy tragona. Y yo no he almorzado y tengo hambre. El número 5 lo amo, desde ya lo vivo. Subir mucho contenido a YouTube. A ver, ustedes dejen un comentario. ¿Sí o no que este año hemos subido mucho contenido por acá? Hemos estado subiéndoles de todo un poquito. Videitos que la verdad pensé que nunca iba a publicar. Ya se los publiqué. Mucho ojo. Incluso les publiqué un video de regalos a distancia, que eso es algo que a ustedes les gusta mucho. Entonces a esto le vamos a hacer un super corazao, porque obviamente se logró. Ok, aquí dice, comer sano y mantener un balanceo. Yo mejor tomo limonadita. Y no me siento orgullosa y ya voy a dejar de reírme porque la verdad no es cómico. Me siento un poquito decepcionada de mi Angie anterior. A ver, el año que pasó fue el peor año en alimentación. Quiero decir, porque comí en la calle todo el tiempo. Más cuando me cocinaba era cuando estaba en vacaciones allá donde mi mamá. Pero aquí en la uni comía todo el tiempo en la calle. Probé muchas comidas buenas, pero en el aspecto de saludables. O sea, que nunca pensé que iba a ser, pero me han gustado, chica. Y es algo que estoy ingiriendo en mi dieta, en mis comidas, en mis recetas mentales. Son hacks que sirven, pero en sí, alimentación, no fue nada buena. Entonces, eso de comer sano y un balanceo lo voy a poner una super X porque, nena, no la dimos. Propósito número 7, aprobar cuarto semestre y quinto semestre sin supletorios. Obvio que se logró, pasamos con éxito. Y de hecho ahorita ya estoy en sexto, ya lo voy a terminar de hecho. Y luego empiezo séptimo y el año lo terminaría estando a mediados de octavo. El tiempo pasa muy rápido, chicos, disfruten, aprovechen. Hablar más en mis stories de Instagram. ¡Ah! Me encanta. A ver, desde ya le voy a dar un corazón porque sí lo logré. Incluso he subido videos en TikTok, que nunca me había arriesgado a hacerlo, la verdad. O sea, es como que cuando no lo haces, sientes como una especie de, como que de miedito o de recelo, por así decirlo. Pero una vez que lo haces, ya te sueltas, así que arriésgate. El punto 9 está muy bonito, dice romper mis miedos. ¿Alguien se quiere comer mi pasta? ¿Quién se quiere comer mi pasta? A ver, este de romper mis miedos, ese sí me acuerdo que yo había puesto específicamente eso porque quería globalizar, que casi no sé conducir bien la bici por mi falta de equilibrio, no sé jugar ningún deporte, o sea, básquet, fútbol, nada de eso. Bueno, hablar en redes sociales, eso ya lo hice, ya lo rompí, y decir lo que pienso en el momento que lo pienso, la verdad, eso es algo que en este año lo he hecho bastante, así que esto está a la mitad, porque la verdad, ñeh. El siguiente punto también tiene algo que ver con ello, aprender lo que no sé. Okay, a esto le voy a dar un corazao, porque obviamente uno todo el tiempo y constantemente está aprendiendo. Y sí, nos hemos desarrollado mucho como personas, así que en ese aspecto me siento satisfecha.
El punto número 11, que ya les había dicho del pago, pasemos al 12, ser más juiciosa con mis rutinas. ¿Qué te digo, reina? Yo a esto le voy a dar una X porque me pongo juiciosa. Una semana, 3 días y luego valgo. Para muestra, un botón. Y aquí está. Tenía que marcar esto todos los días y todos los días escribir en la libreta y no lo he hecho. Y bueno, nena, vamos con el número 13. Agradecer, valorar, aprender, aceptar y evolucionar. Chica, eso me encantó. Yo filosofé escribiendo él. ¿Y qué les digo? 100%. Sí, este año ha sido el año en el que más he aprendido a valorar, agradecer. Lo he sentido bastante y he sido muy recíproca con las personas que me han sabido dar. Y básicamente he sido muy consciente de todo esto, de lo bonito que me regala la vida. Y nada, por eso súper sí, un corazoncito para que vean que se le metió amor. Esta me gusta cambiarme el look mucho. Bueno, a esta le vamos a dar un corazón porque sí se logró. Empezamos el año así, luego me corté el cabello así, luego me lo pinté. Me lo volví a pintar, pero se notaba casi igual. Y ya por último, cuando lo tuve más larguito, me hice este que tengo actualmente. Así que se puede decir que sí se logró. Número 15. Aprender a tocar un instrumento y seguir mejorando mi voz. Al principio del año les había subido stories a Instagram tocando un ukelele que me había comprado, pero lastimosamente este ukelele no es de buena calidad. Es básicamente como un ukelele de juguete. Pero bueno, espero en un futuro poderme comprar un ukelele real y aprender. Pero este año, para estar en cero, ahora estoy en 0.5. O sea, a ver, en una escala del 0 al 10. Algo práctico. Único que aprendí. Pero bueno, le voy a dar una línea. Y en cuanto a mi voz, este año sí, vaya que este año he practicado demasiado mi voz. Ya aprendí a controlar mi voz en ciertas canciones y también aprendí que la mejor manera de que no se escuche desagradable es practicar. Y ya, no soy una cantante todavía, pero aprendí algo. El año pasado solo me puse 16 metas. El punto 16 y el último dice: meta clara, mente clara. ¡Wax! Esta Angie estaba inspiradísima escribiendo sus propósitos. Ok, le voy a dar un corazón. El año pasado se cometió muchas estupideces, pero sin embargo la meta no se la perdió. Y se puede decir que coronamos exitosamente a pesar de todas las mierdas que tuvimos. Y así terminamos de tachar la lista de mis propósitos. El ejercicio de este año que pasó, vale burger, no puedo creerlo, no leí ni un fucking libro. Aquí marqué los K de mi YouTube. Yo juraba y perjuraba que el año pasado llegábamos a los 100.000, pero no se logró. Por ahí tengo una que otra frase. También el año que pasó me hice evaporaciones porque estaba un poquito mal con la sinusitis, pero no me funcionó. Y ahorita me he mantenido estable, la verdad. Y más que todo el clima está bien como cálido ahorita. Wow, no he puesto todas las series que he visto. He puesto dos. Ahorita estoy en la segunda temporada de RBD. Ok, aquí he puesto una lista de deseos a corto plazo. Tijera para cortar el cabello. Ah, era porque me quería cortar mi cabello. Así me lo corté, pero sin tijera para cortar el cabello, sino con tijera de papelería. Plancha para el cabello, sí, sí la compré. De hecho, aquí les puse un video en el canal. Comprar aretes y piercings, como para cambiar esto. Aún sigo en búsqueda de aretes bonitos para mis huequitos, porque aquí yo tengo los huequitos. Hay un video, de hecho, en donde mi novio me hizo los aretes. Y bueno, les quiero presumir ese dibujo que me regaló mi novio. Es la de Ratatouille. Yo les presumo porque eso no lo calcó, sino lo hizo a pulso. Y bueno, por ahí he puesto una que otra cosilla, uno que otro apunte. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, de escucharme, de ver mis propósitos, de ver cómo la cagué y cómo lo triunfé también. Espero que tú también hayas triunfado en tus metas y que este año te plantees cosas más bacanes y que te pongas desafíos y que los logres. Me siento feliz. Como pueden ver, ando bien emocionada.
Gracias. Un beso por ustedes. De esta Ann, que se pintó el cabello igual que su gatita, para que digan que es mi hija. Ade tiene 3 colores de cabello, pero yo digo que me lo pinté como ella. ¡Chao!